Perfecto, parece que ahí estamos ya. Excelente, buenas noches y nada más déjenme por acá. Revisar los monitores de salida. Fantástico. Audio al 100. Fantástico. Buenas noches. Espectacular. Fíjense que está haciendo algunas pruebas para tener el, el audio de sistema. Pero bueno, veremos si, veremos si funcionaron o no. ¿Cómo están? Buenas noches. Tema espectacular. El día de hoy tenemos un tema muy, muy, muy pejo. El tema de hoy, déjenme compartir actualizar esto es semiótica y es un masterclass así que es un eh, eh, está dirigido a fotógrafos profesionales que es amigable también con fotógrafos aficionados. ¿Cómo están? Me ayudará muchísimo. Las personas que están entrando en vivo, que me comenten de qué ciudad, de qué país se están contando. Esto nos ayudará muchísimo. Tony, muchísimas gracias por ser eh, 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 constante. La verdad es que qué padre estar viendo tu crecimiento como fotógrafo. Te mando un gran saludo hasta Veracruz. Con mucho gusto, estimado Tony Hueto. Fantástico. Buenas noches. ¿Cómo estás por acá? Fantástico. Y qué bueno, también gracias por ser colaborador, Tony, te lo agradecemos muchísimo. Son de esos detalles, pues, padrísimos que te, que te ayudan muchísimo. Muchas gracias. Tony, cuéntenme de qué ciudad, de qué país se están conectando. Las personas están llegando, fantástico. Guillermo Escamilla, saludos. Nefi Sánchez, saludos. Alex Trejo, Marco Antonio Nava, Busto, saludos. Edwin Lemus, José Juan Yat, eh, Tony, insisto, saludos, gracias por estar acá. Desde Cobán, Guatemala, fantástico. Betty Osuna de Tijuana, de Betty, de Tijuana, México, ¿verdad? Saludos desde Guatemala, dice José Juan Yat. Fantástico. Chavos, el tema de hoy es un tema súper complejo. Es un tema muy, 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 muy complejo. Va, vamos a tratar de darle salida el día de hoy. Este, pero definitivamente, si logras entender mmm, un poco de menos lo que es. Eh, si lográramos entender, déjenme incluirme, por favor. Eh, eh, los temas semióticos, pues la verdad es que esto sería mmm, una diferencia tremenda. O sea, no, no, no pueden, eh, eh, créanme, si no tienen recursos de semiótica en su trabajo, eh, es, es bien difícil coincidir la magnitud de la diferencia de un proyecto de alguien que, que entiende de semiótica, que, que sabe de semiótica, aunque sea en sus este, eh, eh, cuestiones básicas, a alguien que no. Entonces, es un tema súper complejo. Es un tema que difícilmente nos va a atraer a, a, a los fotógrafos porque no es un tema tan visual, pero definitivamente es, es, es hace toda la diferencia. Cuando alguien sabe de semiótica, puede sin duda alguna hacer toda la diferencia en su proyecto fotográfico, tanto en la cuestión de posicionamiento como en la cuestión de ventas. Es decir, vender entendiendo la semiótica es mucho más fácil. Eh, eh, y sobre todo hacer proyectos progresivos. Este es un masterclass de fotógrafos. Si eres fotógrafo aficionado, eh, quédate, te lo recomiendo completamente. Pero está dirigido a fotógrafos profesionales, así que el tema puede ser un poco. Eh, el, el léxico usado aquí puede ser un poco complejo, pero definitivamente ayuda al público en general. Insisto, trataré de ser lo más. Eh, Amigable, posible con aficionados, aunque sí es un tema ya para fotógrafos profesionales. Digo, ya quien está buscando temas de semiótica, en la mayoría de los casos ya conoce, controla, domina técnicas de, comp de composición, posiciona, eh, de composición, peso y contrapeso. Usualmente alguien que ya busca estos temas, pues ya tiene eh, 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 temas controlados o, o, o digeridos en cuanto a uso de, de, de protagonismo. Vamos a tratar de darle salida a, a todo el tema. Tenemos promedio 45 minutos para hablar de esto, así que sin más por el momento, pues vámonos sobre la marcha al eslate. Vamos a, vamos a hablar el día de hoy de semiótica. Espectacular. <laughs> Saludos desde Tijuana. Eh, desde Yuri Galvis, desde Colombia. ¿En qué parte, qué ciudad de Colombia está, Yuri? Por favor, agreguen su ciudad, estaría padrísimo. Chiapas, México. Saludos desde Culiacán, Sinaloa. Chris Rodríguez, Christian Rodríguez. El día de hoy estaba hablando con una de, las, eh, de los estudiantes de allá de Culiacán. Chris, este, no estoy seguro si tú eres de los que ya viene constantemente al Congreso. No sé si sepas que ya tenemos la fecha del Congreso, última semana de mayo. Y va a estar padrísimo. Saludos desde la Día Jordá, cuñado. <laughs> la Día Jordá, mira, qué interesante va a ser, Tony, eh, incluir a las personas de Veracruz, por ejemplo, por su acento este, en cuanto a la semiótica. Va a ser importantísimo y qué bueno lo vamos a tener eh, eh, que tenemos acá para que podamos entender qué onda con la semiótica, porque definitivamente. Eh, eh, va a estar súper interesante Fusagasugá, Cundinamarca cómo no, claro que sí conozco Fusagasugá, Yuri no sé si estuviste por ahí en alguna de las conferencias que di allí en Fusagasugá creo que fue, fue hace dos años que fui para allá, Claudia García cómo estás señora Claudia, cómo me le vas Hermosillo, Sonora, con mucho gusto claro que sí soy yo. ¡Fantástico, Chris! ¡Ah, no! Pues qué gustazo, bro. Me va a dar mucho gusto que estés por acá acompañándonos. Saludos desde Puctún, Petén, Guatemala. Saludos, Beto, con mucho gusto. Fusagasugá, Cundinamarca. Me encanta Fusagasugá. Eh, eh, estimada Yuri, recuérdame, el, todo esto tiene que ver con el tema del día de hoy. Por eso creo que es un tema complejo. Realmente es un tema que le va a entender... Que le va a gustar a quienes quieren ir más allá en su rollo fotográfico, va a estar muy interesante. El tema de hoy es un día complejo. Eh, Yuri, no se me puedes apoyar. ¿Cómo se llama esa bebida que hacen ustedes como con um, es caliente? Es como un, un té eh, que le ponen por ahí. Eh, eh, Panela, lo que le llamamos en México panela, queso, no sé cómo se llama el, 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 lo que se, pues, no sé cómo describir el queso que nosotros usamos acá en, en México. Eh, padrísimo, estuviste en la conferencia que vi entonces en Fusagasugá, Colombia. Fusagasugá está más o menos a una hora, una hora veinte de Bogotá, Colombia. Este, donde la verdad es que yo, los que me conocen ya por años saben que adoro Bogotá, adoro Medellín, adoro Colombia en general, pero Fusagasugá, eh, eh, Valledupar, Cartagena, eh, eh, ¿cómo se llama la ciudad esta donde está la Catedral de la Sal? Sipaquirá, el eje cafetero, Armenia, Colombia. Eh, la verdad es que adoro, adoro muchísimo, me encanta Colombia, adoro muchísimo ir para allá. Salud desde Argentina, con mucho gusto. Bueno, si, si les late, vamos sobre la masterclass del día de hoy, un masterclass de eh, semiótica. Y para, para dar pie al tema, vamos a, déjenme empezar por compartir la pantalla. Y bueno, pues sobre advertencia, no hay engaño, es un tema complejo. Te sugiero que veas el programa de principio a fin. Para poder eh, explotar lo mejor posible este, este contenido, este conocimiento, definitivamente te sugiero que veas el programa de principio a fin. Hola, Rosario. Eh, Rosario de Argentina también, si mal no recuerdo, ¿verdad? Fantástico. Bueno, pues vamos sobre el tema del día de hoy, chicos. Déjenme compartir por aquí pantalla para empezar eh, con el tema y va a estar padrísimo. Cuando estamos hablando de semiótica, en la mayoría de los casos nos comentan eh, o escuchamos que la semiótica es el estudio de los signos, ¿verdad? El estudio de, de, los, de los detalles de los signos. Pero vamos a entender un poco más este mundo complejo de la semiótica que nos puede ayudar a llevar nuestro mensaje, ¿de acuerdo? Iniciaremos por entender cómo funciona la fotografía en la cuestión mecánica del cerebro cómo el cerebro tiene lectura en la imagen, cómo funciona eh, el, el, el cerebro eh, y su administración de información matemática al momento de, de exponerse a situaciones visuales, tanto en la vida diaria como en la cuestión fotográfica. Veremos cómo el cerebro funciona en la cuestión visual. A, 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 agregaremos esto en la cuestión de peso y contrapeso de elementos y entenderemos entonces cómo la semiótica tiene todo a la. Eh, eh, es el fundamento o uno de los fundamentos en la cuestión de la comunicación. Sería muy padre entenderlo. Y si lo entendemos, créeme, tus ventas se van a ir al cielo si eres fotógrafo profesional, si tú te dedicas a la fotografía tus ventas se van a ir al cielo, tu, tu página web la puedes hacer eh, finísima, todo, o sea, realmente, entendiendo la semiótica, que es un tema tan complejo, definitivamente tu proyecto de fotografía, pues se puede ir a las nubes sin temor a equivocarme, te lo digo de todo corazón, este, definitivamente te lo, te lo puedo asegurar, fantástico, Bien. Déjenme hacer aquí un cáliz para saber si puedo... Eh, vamos a ver si ahí me siguen escuchando. Denme un segundo. Denme un segundo testing, testing de audio. Fantástico, parece que tenemos audio nada más, me confirman por favor, porque bueno, creo que es más importante que vean otras cosas que mi, mi cámara, en este caso de semiótica, definitivamente quisiera que le diéramos todo el protagonismo al tema del día de hoy y que no nos distraigamos con mi cámara por ahí. Me confirman nada más por favor, con manita arriba, si, si me escuchan bien, si me escuchan perfecto para empezar con el tema del día de hoy. Cuando estamos hablando de fotografía, manita viva por ahí, si sí me escuchan bien, se escucha perfecto. Te escuchas bien, Raúl, saludos. Excelente, Fidel, saludos con mucho gusto hasta Tijuana. Tijuana, México, Fidel Virgen, saludos. Ok, chicos, miren, vamos a, vamos a desarrollar el tema lo más prácticamente posible porque es un tema muy complejo, ¿de acuerdo? Cuando estamos hablando de fotografía, estamos hablando de comunicación, pero cuando estamos hablando de semiótica también. Y para poder comunicar o entender la fotografía o la semiótica, necesitamos entender la fotografía desde un punto de vista práctico, no especulativo. Cuando estamos hablando de... de, de, de en la mayoría de los casos, cuando estamos hablando de fotografía, tendemos a decir cosas que suenan muy bien pero que realmente no somos conscientes de ellas. Tenemos que entender entonces que el ser humano o que los seres humanos no somos seres racionales, ¿de acuerdo? No nos guiamos por, por cuestiones racionales, sino más bien por otras entes como pueden ser las cuestiones eh, eh, sociales, socioculturales, las etnias, los lenguajes. Los acentos, los seres humanos no somos seres racionales. Si tú eres cristiano, católico, eh, eh, creyente de, de un Dios divino en ese aspecto, así venga un ateo y te demuestre con evidencia que Dios no existe, no lo vas a, no lo vas a admitir. Por lo, por, y lo opuesto, si tú eres ateo, si tú, si tú no crees en un ser, un ser divino, así te presenten a Dios mismo en persona no lo vas a digerir. ¿Estás de acuerdo? No somos seres racionales. No nos dejamos eh, guiar por la cuestión racional. Somos seres irracionales. Para que esto funcione, eh, o mejor dicho, la razón de esto es que desde que vamos creciendo en estas sociedades contemporáneas, en esta humanidad contemporánea, necesitamos cierto grado de aceptación social. ¿De acuerdo? Todo eso va, recuerden, que eh, eh, esta es imposible hablar de semiótica de una forma lineal, sobre todo en un programa abierto al público en general. Voy a estar abriendo algunos tips. Esta plática tiene una narrativa en espiral. Quiere decir que voy a estar durante el programa abriendo tópicos que al final del programa se van a reunir todos. Es decir, va a haber conclusiones al final del programa. ¿De acuerdo? Entonces, si escuchas nada más un pasito del programa, la verdad es que te, te, te recomiendo que lo escuches del principio a fin, porque definitivamente eh, es muy probable que te pierdas, tomando en cuenta que este programa en específico tiene una narrativa en espiral. ¿De acuerdo? Bien, cuando estamos hablando entonces de fotografía, si le quitamos la cuestión... Eh, 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 si, si le quitamos la cuestión de, de, de especulación, que es donde vivimos la gran mayoría de los seres humanos, porque es muy fácil vivir ahí, por ejemplo, si yo, yo preguntara qué es la fotografía, es muy fácil decir que la fotografía es congelar el momento. Fíjate hasta qué hasta bien se ve ahí eso, ¿no? Se escucha perfecto. La fotografía es congelar el momento. ¿De acuerdo? La fotografía es... Mm, capturar con luz qué otras terminaciones o otros términos has escuchado por fotografía? ok. guardar recuerdos congelar el momento eh, capturar emociones todas esas situaciones y todas esas descripciones de la fotografía tienen razón no podríamos negarlo la fotografía es capturar con luz la fotografía es congelar momentos pero vamos a ver cómo podemos decir esas, esas cosas sin ser conscientes de realmente de lo que estamos diciendo y vamos a entender cómo la semiótica nos puede aclarar bastante de esas cosas, de acuerdo? Lo primero entonces es ver que la fotografía es simple y una comunicación. Necesitamos desvirtualizarla para poder estudiarla de una forma concreta, ¿ok? Para poder comunicar. En cualquier situación necesitamos tres factores que son esenciales, que son indispensables, que son eh, eh, fenomenales: que es el emisor, el receptor y el mensaje. Hasta ahí vamos bien. Cuando estamos hablando de fotografía, entonces estamos hablando de comunicación. Para poder comunicar, necesitamos un emisor, un receptor y un mensaje. En el caso de la fotografía eh, y de la comunicación en general, cuando hablamos de comunicación o cuando nos enseñan el rollo de comunicación, obviamente recuerda que estamos hablando de seres irracionales, es decir, en la mayoría de los casos o puede darse la situación de que el maestro de fotografía de la universidad no tenga idea de lo que está hablando pero que sepa parecer fotógrafo. Y en el caso de la, de la escuela, los maestros o algunos maestros, obviamente no todos, puede ser lo mismo. Es decir, puede ser que un maestro te esté enseñando de comunicación cuando la realidad es que él mismo no tenga claro o no sea consciente de la comunicación en general, eh, de, la, de la comunicación a un nivel medio superior. ¿Me explico? Cuando estamos hablando de comunicación, es eh, fácil de entender. Estamos hablando de un emisor, un, re, un receptor y un mensaje. En el caso de la fotografía, el emisor es el fotógrafo. Quien emite el mensaje es el fotógrafo. Yo voy a decir algo por medio de la fotografía. Voy a compartir un mensaje desde mi punto de vista. ¿De acuerdo? El mensaje en el caso de la fotografía, pues es la fotografía. Estamos de acuerdo, la fotografía va a llevar información a un receptor. En donde nos perdemos y donde la gran confusión existe en la cuestión visual es en el receptor. La mayoría de nosotros no coincidimos eh, eh, separar al cerebro de nosotros mismos. Es decir, tendríamos que entender, para empezar, que el receptor es el cerebro no el individuo. El cerebro, en base a la semiótica, que es el tema del día de hoy, va a tomar decisiones y va a crear contenidos, eh, perdóname, va, va a tomar decisiones y va a crear realidades para que tú puedas subsistir. No nos podemos meter en un tema tan complejo como lo que es mente, cuerpo y espíritu, pero quedémonos con la mente, ¿de acuerdo? Que es el tema que nos atañe como fotógrafos. La mente, el cerebro. Lo primero que tienes que entender, que te sugiero o que te quiero compartir en cuestión semiótica, es entender que el cerebro no eres tú. El cerebro es un órgano de tu cuerpo. El corazón por ejemplo, está destinado o tiene la función de bombear sangre, ¿verdad? Llevar sangre a todo el cuerpo, el corazón es el que bombea y mantiene la sangre en movimiento, incluyendo sangre para el cerebro. ¿Estamos de acuerdo? El cerebro, sin complicarnos mucho, lo vamos a tratar como una simple base de datos. ¿Vamos bien? Desde que tú naces, el cerebro empieza, desde que, desde que estás en gestación, de hecho, el cerebro empieza a recibir información. Lo que es difícil coincidir es la velocidad y el monto de información que el cerebro puede registrar en nanosegundos. Eso nos va a dejar entender entonces cómo podemos dirigirnos directamente al receptor real, en este caso, el cerebro. Eh, en días eh, en, en, en masterclass anteriores estuve hablando de, de, de composición voy a abrir eh, una eh, voy a abrir el, el, el catálogo del iron para ver algunos ejemplos en cuestión de composición para poder entender entonces cómo el cerebro administra la información visual. No solamente la cuestión compositiva, como pueden ser diagonales, triángulos, composiciones puntuales, espacios, reticulares, sino también eh, la cuestión semiótica visual. Dentro de la cuestión semiótica vamos a poder entender el mensaje y vamos a poder agregar información que va a, ex, a esclarecer de una mejor forma nuestra intención. Vamos a verlo. El cerebro para tomar decisiones, imagínate que genera bits de información, ¿ok? El lenguaje de los bits o el lenguaje de la información, en el caso de la, del Internet, lo podríamos ver por unos y ceros, ¿de acuerdo? Todo en Internet internamente está hecho por ceros y unos. ¿De acuerdo? Uno y cero. Uno y cero que prácticamente lo que nos está dejando a donde nos está llevando es a las decisiones. Sí, no, sí, no, sí, no, sí, no. Cada decisión, cada decisión genera bits de información y se tienen que archivar en el cerebro. Es una cuestión muy, muy compleja, pero insisto, vamos a tratar de mantenerlo lo más simple posible para este masterclass. ¿De acuerdo? Cuando estamos hablando de la cuestión visual, el cerebro va a, a llevar una, una, una administración de información. Lo que no coincidimos es qué tan rápido lo hace. Para poder entender esto, tendremos que usar algunos modos compositivos, que es, es diferente la composición a los modos compositivos o a las figuras geométricas que podríamos incluir en la composición. Que no son, que no, no podríamos decirle a esto composición, ¿ok? Sino figuras geométricas para composición. Podríamos hacer figuras como diagonales, déjenme estar seguro de que nos están viendo bien. Creo que ahí me sigue escuchando, me dicen, si no, por favor. Y vamos a poner esto aquí. Perfecto, perverso, mucho mejor. Cuando estamos hablando de la forma en que el cerebro lee la información, eh, de entrada, pues lo mejor es entender que el cerebro no eres tú. De hecho, tú no eres tu cerebro. El cerebro tiene formas de medir información a una velocidad atómica que el ser humano contemporáneo en la mayoría de los casos no coincidimos. No coincidimos que en, una, que en un nanosegundo, un nanosegundo es una millonésima de segundo, el cerebro pueda eh, eh, decidir o eh, identificar patrones visuales, como sería el caso de estas figuras geométricas. El cerebro no solamente se detiene ahí. Cuando estamos hablando de semiótica, estamos hablando de que el cerebro, en base a la composición, en base a la información visual, puede percibir mucho más que eso, ¿de acuerdo? Cuando estamos hablando de semiótica, entonces, estamos hablando de todo, absolutamente todo. El cerebro en un nanosegundo puede registrar toda la información. En este caso, tu cerebro, si eres occidental, si eres eh, colombiano, por ejemplo, puede identificar inmediatamente que ellos no son colombianos, ¿de acuerdo? Eh, si eres hispano o mexicano, pues puedes identificarte inmediatamente con ellos por las facciones. Cuando estamos hablando de semiótica, tenemos que entender que el cerebro en un nanosegundo puede definir automáticamente, vamos a ver, pon, vamos a poner por aquí eh, fotos, eh, colombianos, por ejemplo, que tienen sus facciones tan marcadas, eh, facciones colombianas, sobre todo la mujer colombiana, que es bellísima, obviamente, toda la mujer. Eh, eh, todas las mujeres son bellísimas, pero podemos entender, sobre todo, por ejemplo, en estos rasgos de la nariz, eh, en este tipo de boca, podemos identificar rasgos colombianos. Y en este caso podría ser de Bogotá. En Bogotá te encuentras muchísimo estos rasgos. También en este caso, por ejemplo, este tipo de rostro es un rostro muy común. Las cuestiones semióticas del rostro, las proporciones del rostro son cuestiones muy colombianas. De acuerdo, este rostro también podríamos identificarlo como un rostro colombiano. No, son cosas que pasan en automático. Y que no las vas a, a percibir tan rápido, conscientemente, pero que el cerebro las reconoce inmediatamente. Estamos hablando de nanosegundos. Lo mismo podemos identificar. Bueno, en el caso de los colombianos, por ejemplo, es súper fácil también identificarlos por, eh, y que, pues, tiene la razón de ser la cuestión de la bandera. Aunque en el caso de la bandera, pues la comparten o comparten los colores con Ecuador, donde podemos encontrar otro tipo de facciones eh, 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 ecuatorianos, donde podemos encontrar los mismos colores de bandera, pero con otro tipo de facciones que van a distar, que van a, hacer, a ser diferentes a los colombianos. ¿De acuerdo? El ecuatoriano tiene facciones o tiene eh, determinadas eh, eh, facciones diferentes a los ecuatorianos, así a los colombianos. Así sean los mismos tonos de bandera, se puede identificar inmediatamente que no es colombiano. ¿Sí me explico? Los otros que comparten los mismos colores serían los venezolanos. Eh, vamos a ver aquí, venezolanos vamos A ver, también facciones de venezolanos que tienen otras eh, que tienen, que si bien comparten igual mismos tonos de bandera, tienen facciones diferentes. Tenemos que entender entonces esto como una evolución eh, eh, por los últimos 500 años, más o menos, para poder entender cómo todas estas tribus se han creado. Eh, por cientos de años, ¿no? En el caso de los mexicanos, por ejemplo, en el caso de los mexicanos, vamos a buscar imágenes y mira cómo tenemos unas facciones muy particulares, aunque seamos hispanos, tenemos unas facciones muy particulares. Cuando estamos hablando de semiótica, ¿ok? Cuando estamos hablando de semiótica, en la mayoría de los casos pensamos... O la mayoría de los, de, de los comentarios que escucho son eh, eh, el valor de los signos, ¿no? Por ejemplo, en la película de, um, ¿cómo se llama? Hank uh, Will Smith. Vamos a ver, películas Hank. Eh, en esta película, por ejemplo, hacen mucha mención del águila, ¿no? El águila. Lo, 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 mucha gente lo interpreta como un signo semiótico de, del águila, ¿verdad? No, es que el águila, eso es semiótica. No, repetir un signo varias veces en una situación, eso es semiótica. Sí y no, ¿ok? Si nosotros vemos el trailer, por ejemplo, de Han, de, de no sé cómo pronuncia Hancock, vamos a ver aquí YouTube y vamos a hacerlo rapidísimo. ¿Ok? Si nosotros vemos el trailer de esta película, Vamos a buscar aquí para que se den una idea rapidísimo de toda la información a, a la que estamos hablando o de la que estamos hablando de, en la cuestión semiótica. Vamos con este pequeñísimo clip a entender toda la cuestión semiótica, ¿de acuerdo? Primero, luz. Eh, eh, el tipo de luz nos genera una cuestión semiótica para poder entender en dónde estamos. No es lo mismo la luz de Ecuador que la luz de Jalisco, por ejemplo, México. ¿De acuerdo? Vamos a ver. Ok, aquí ya vamos a empezar con la semiótica. ¡Pum! La ropa ya nos está diciendo en qué etapa, en qué época está localizada la película. ¿De acuerdo? Eso es semiótica. ¿De acuerdo? Eso entra en la semiótica. Recuerda que estamos hablando de información. Información que se genera de un emisor como mensaje dirigido a un receptor. En este caso, el receptor es el cerebro. ¿De acuerdo? El cerebro tiene la capacidad entonces de leer todos los datos desde la luz. Ya vimos que su barba está desaliñada, ya vimos que tiene una camisa desaliñada, estas chamarras se usan más o menos, o se usaron más o menos por ahí en el, eh, no, es, no tengo idea, pero nos da una percepción, aún sin saber de qué años son, nos llevan a ese lugar, ¿de acuerdo? Entonces, cuando estamos hablando de semiótica, tenemos que entender, o te comparto, que el cerebro puede leer millones y millones de datos y encontrar la relación y repetición de patrones en nanosegundos. Desde el, desde el trailer, ya nos empezaron con una imagen, empezaron con una imagen en cenital, que nos lleva a, esas, a esa sensación de divinidad. Empiezan con una imagen cenital. Ok, desde el trailer te están dando toda la información que tu cerebro necesita para poder recibir el mensaje y querer ir a ver esa película o querer ver esa película. Empiezan con una toma cenital. ¿Quién ve de forma cenital? Las águilas, ¿verdad? O los ángeles, o los seres divinos, o los superhéroes. Desde la toma cenital nos están dando entonces dictando información. Nos están diciendo que es la época en la que se está grabando en las épocas ochenteras por ejemplo puede, tienen matices eh, eh, diferentes como podría ser las películas del lejano oeste vamos a ver eh, el bueno el malo y el feo con eh, la música el espectacular morcone, que por medio de la película semióticamente también nos van a dar información ¿Me explico? Fíjate aquí en El bueno, el malo y el feo, ni siquiera necesitamos abrir el, el, el trailer, ¿ok? Porque tan solo con ver la cara de Clint Eastwood aquí con su sombrero, con su tejana, nos está llevando inmediatamente a la. y no nos está dejando eh, espacio de duda de en qué época se estaban eh, desarrollando esta película: El lejano oeste, eh, hombres forajidos, con, con eh, eh, armas

bueno, el malo y el feo, soundtrack de Ennio Morricone, increíble, ok, espectacular, tan solo con unas notas, Ennio Morricone nos lleva, ahorita se las comparto acá en, en pantalla para, para hacerlo como ejercicio, cuando estamos hablando de semiótica, entonces amigos, amigas, fotógrafas, fotógrafos, <laughs> decir que estamos hablando de la repetición de elementos es quedarnos muy cortos, ¿ok? Aquí ya nos llevó, fíjate ¿dónde, dónde están las televisiones y fíjate qué tipo de televisiones están ahí. Y esto reafirma entonces los años o el año en que estás, ¿ok? En qué, ¿En qué años se utilizaban los, los vitrales con televisores? Por primera vez ya salió el águila. Ok, podemos ver y podemos identificar por la cara hinchada de Hancock que estaba crudo, que tenía, que estaba alcohol. No lo refuerzan con las botellas en el fondo. Y ahí se da la trama. Dos, inmediatamente... Esto ya lo conocemos por Los Ángeles, los freeways y todo eso, pero aquí nos están dando información de en dónde están. Si tú conoces Los Ángeles, por acá está Wilmington. Ah, no, no, sí. Este sería un, una, eh, 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 creo que es el downtown de Los Ángeles. Aquí te están dando si, si te vas para Los Ángeles, si quieres bajar, o aquí te está llevando al South San Pedro, eh, San Pedro, California, que sería la costa de ahí de Los Ángeles, ¿verdad? Eh, pasaría ciudades como Wilmington, eh, Carson City, que son ciudades conocidas eh, eh, por otras películas. Pero aquí ya nos está dando la información de en dónde están. Cuando estamos hablando de fotografía, esto no va a ser tan diferente. Dentro del discurso semiótico visual, tú puedes describir. Exactamente, vamos para allá. Dentro del discurso fotográfico visual, tú puedes describir uno, ¿en dónde estaban? ¿De acuerdo? ¿En dónde estaban? Ah, la laguna seca de Sayula. Todos los que han tomado fotografías o que se han expuesto a la laguna seca de Sayula, ya lo ubican inmediatamente. Entonces ya sabemos, aquí ya estamos diciendo en dónde estamos. Es por eso que en las... Telenovelas, por ejemplo, sobre todo en las populachas. Bueno, no creo que no hay telenovelas que no sean populares, ¿verdad? Dirigidas al mercado popular. Siempre se, se inicia con una toma abierta. Es decir, si la escena va a ser dentro de un departamento, se inicia con una toma abierta del edificio para ayudar al cerebro del interlocutor a familiarizarse y a, y a digerir de una forma más nativa que los actores están dentro de un departamento porque ya vieron el edificio. ¿Sí me explico? La razón de las tomas abiertas entonces será mostrar en dónde se está llevando a cabo la escena, el lugar. Para el cerebro ahora, identificar una vez viendo esta fotografía, Ver esta fotografía va a ser muy digerible para él porque el cerebro ya sabe en dónde están. ¿Sí me explico? Cuando estamos hablando de un mensaje semiótico, podemos entender el mensaje semiótico en absolutamente todos los detalles. ¿Qué tipo de luz había? para identificar la hora en la que se estuvo ejecutando la sesión, en dónde estaban, cómo se ven los novios. No es lo mismo ver a alguien con cuestión de amor. A ver a alguien con cuestión de odio. A ver a alguien con energía de amistad. Todos esos son signos semióticos que el cerebro registra en un nanosegundo. La posición de las manos, el tipo de abrazo que se da a papá e hijo, la perspectiva. Cuando estamos hablando de semiótica, entonces tendremos que agregar un lenguaje completo visual para poder entender más, para poder digerir mejor la información. ¿De acuerdo? Si tú solamente estás guiando tu trabajo visual a, a los novios, pues posiblemente tu discurso visual sea limitado. Si tú agregas un lenguaje más completo, más complejo también, podrás incluir más y más y más información. Por ejemplo, una de las cosas que más atormentan a los fotógrafos es la exploración visual. Mm, el hecho de llegar a un lugar y hacer una sesión sin los novios. Eh, has, ¿Te ha tocado de esos fotógrafos que eh, estoy seguro que ninguno de ustedes es así porque todos somos profesionales, pero ¿te ha tocado de repente a alguien o en algún momento de tu carrera fotográfica te tocó eso de que los novios llegaran tarde? A la sesión, tenías la sesión de las 3 a las 5 y los novios llegaron a las 4.50 o a las 5.15. ¿Te ha tocado que los novios lleguen tarde? Totalmente, ¿verdad? Eh, en la mayoría de los casos, una gran área de oportunidad en los profesionales es que inician su trabajo visual hasta que llegan los novios. Una vez llegan los nobles, ay, padrísimo, qué padre que, 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 que me invitaron a, a formar parte de sus recuerdos, muchas gracias. Vamos a empezar, mmm, vamos a empezar aquí. Ahí el fotógrafo se está dando un balazo en el pie, porque no hizo exploración visual, porque no tiene recursos, porque no sabe qué está buscando. Así que trabaja en una serie de prueba y error y bueno, de tantas fotos, pues de menos saldrá algo interesante. ¿Estamos de acuerdo? Un, un fotógrafo profesional, desde que llega a la escena, desde que llega el lugar, no necesita a los novios para empezar a hacer un recorrido y una exploración visual para poder identificar en dónde puede sacar una buena diagonal o ah, wow, mira ahí qué triángulo se puede dar. Uy, mira en este muro voy a hacer unas aureas padrísimas, me encantó. De acuerdo, de tal forma que cuando llegan los novios, el, no, el fotógrafo les dice: Miren, vamos a empezar en, esa, en ese muro. Voy a hacer unas fotografías espectaculares. Hay unas diagonales que me encantaron. No importa que los novios no te, no te entiendan. Vamos a seguir allá con, un, con el árbol. Me encantó para hacer unas fotografías simétricas tan espectaculares. Lo que los novios están entendiendo es uno, dos, tres, cuatro. Y eso es semiótica. Cuando tú les dices.

eh, su cerebro va a registrar esta información para poder entender tu mensaje. ¿Te fijas? Estamos hablando en todo momento de un tema que es súper complejo y que nos ha llevado a donde estamos, la comunicación. Si, pod si pudiéramos entender esto y si pudiéramos promoverlo al público en general, no habría tantos divorcios, por ejemplo, no habría tantos problemas maritales, por ejemplo. Cuando una pareja tiene discusiones maritales es en la mayoría de los casos por falta de comunicación. Y es que a veces lo que decimos no es lo que queremos decir. Y en el caso de los clientes no hay tanta diferencia. Por ejemplo, algún fotógrafo aquí le ha tocado que un cliente o que alguien que va acompañando al cliente le diga, ay, fotógrafo, fotógrafo, tome unas aquí, quiero que le tome por favor también unas aquí en la fuente. ¿De acuerdo? En la mayoría de los casos, la persona te está diciendo, quiero que tomes unas fotos en la fuente. En la mayoría de los casos, yo diría que en la mayoría, 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 mayoría de los casos, la persona lo que te está diciendo, no sé cómo participar en la sesión, pero quiero participar en la sesión. ¿De acuerdo? Es decir, a veces los fotógrafos no entendemos de semiótica, no entendemos del lenguaje y en muchos casos hasta nos molesta que alguien nos diga quiero que le tome una foto aquí. Si entendemos de semiótica, podemos leer mucho más uh, profundamente lo que la persona está intentando decirnos. La persona nos dice de repente, quiero que le tome una foto en la fuente. Y si tú le contestas, ah, sí, sí, ahorita lo que tú le estás diciendo es no me molestes, ¿verdad? Semióticamente, con, tu, con, tus, con tus gestos, todo eso se lee en la información, todo eso lo lee el cerebro. Y es muy complejo. ¿Me explico? Es como personas que se ríen sin reírse. O como cuando le dice a una modelo, ríete. Y no se ríe bien. El cerebro sabe inmediatamente que algo está mal, porque cuando alguien se ríe de verdad, se ríe con toda la cara. ¿Sí me explico? El cerebro puede leer millones y millones y millones de datos en nanosegundos a una velocidad que tú no coincides, que yo no coincido, porque para nosotros no es esencial comprenderla. A fin de cuentas, para eso tenemos al cerebro, para que él se encargue de todo eso y nosotros podemos vivir. El ser humano eh, contemporáneo tiene una conciencia de tiempo muy limitada, de un segundo para arriba y de un promedio de 75 años para abajo. Es decir, no nos interesa lo que pase después de 75 años, de menos no como debería. Porque sabemos inconscientemente que ya no estaremos ahí. La probabilidad es que ya no estaremos. Ya no nos importa tanto. Es por eso que nuestra conciencia del tiempo es un poco limitada. A nadie le interesa o le gusta ser consciente de que va a morir. De hecho, lo postergamos en la mayoría de los casos, ¿verdad? Entonces, limitamos nuestra conciencia del tiempo. En cambio, el cerebro no. El cerebro... Imagínate un segundo, lo haces zooming un millón de veces, estamos hablando de versiones de tiempo atómicas, como si metieras un segundo al microscopio y lo y lo, y lo expandieras un millón de veces. ¿Me explico? El cerebro, en un nanosegundo, en una millonésima de segundo, puede leer entonces toda la información semiótica. De tal forma que, si una colombiana está buscando fotógrafo de bodas, pueda descartar inmediatamente a muchos fotógrafos que no están en Colombia. Si una, si una novia en Bogotá empieza a buscar fotógrafo para su boda, en la mayoría de los casos va a basar su decisión en cosas que no tienen nada que ver con la fotografía. Es eh, doloroso, pero en la mayoría de los casos, para ser fotógrafo de bodas y eventos, no necesitas ser fotógrafo, ni siquiera necesitas tener una comprensión básica de la fotografía. Eso es lo que nos ha llevado a tantos problemas. ¿Por qué? Porque las personas en la cuestión semiótica usan algo que es podría decir yo dañino, pero que es muy difícil de comprender. La validación. Fotógrafo de 15 años en Ocotlán. Vamos a poner aquí. Vamos a ver. Yo soy... Yo soy mamá que enseña en Ocotlán y quiero buscar eh, unas bodas de Ocotlán. En la cuestión semiótica, aquí ya estaba a tomar delantera, ¿ok? Porque me está diciendo y mi cerebro ya está descartando algunas opciones que es evidente o va a descartar algunas opciones que hacen evidente que no están en Ocotlán, Jalisco, el lugar en donde yo quiero buscar información. Si yo estoy en Ocotlán, Jalisco, y ahí hay un puente a desnivel que yo veo todos los días, ¿ok? Yo veo todos los días ese puente a desnivel y ese, y ese puente eh, inicia con este tipo de, eh, 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 con este tipo de, de, de información. Ese puente inicia con este tipo de información. Entonces, eso va a influir mi decisión para que yo pueda entender que este es el fotógrafo en Ocotlán que yo estoy buscando. ¿De acuerdo? Si yo voy a comer todos los días a un restaurante, ¿ah? si yo voy a comer todos los días a un restaurante, este res restaurante está al lado de la, al lado de la, del, de la laguna seca de, 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 Chapala, de Chapala, ahí en Ocotlán, Jalisco. Entonces, estos verdes... Yo los coincido de forma semiótica y me siento cómodo con ellos. Me voy a identificar y voy a ir hacia allá para poder buscar al fotógrafo que estoy, eh, 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 que quiero ubicar en Ocotlán-Jalisco. Y ahí ya di con un fotógrafo que parece sesión 15 años en Ocotlán Jalisco, que parece ser mi fotógrafo. El cliente. Realmente no sabe de fotografía, así que no puedes decir que alguien te contrató por ser buen fotógrafo necesariamente, ¿de acuerdo? El cliente va a semióticamente, o el cerebro del cliente semióticamente va a tratar de buscar información que le deje saber que eres alguien que está dentro de su círculo social, de su entorno de vida, de su clan por decirlo de alguna forma, ¿de acuerdo? De tal forma que si, por ejemplo, la niña que está buscando fotógrafo para sus 15 años resulta que es compañera de clases de la chava que tienes en tu página web, eso puede ser razón suficiente para que ella diga inmediatamente, este es mi fotógrafo. Si ella lo contrató, entonces también funciona para mí. ¿Sí me explico? Los temas semióticos nos van a llevar a enfrentarnos, porque la realidad es que no es nada placentero, enfrentarnos con temas de validación. Pero entenderlos también nos puede llevar a comprender mejor cómo podemos movernos de forma empresarial o en la cuestión de negocios en este mundo contemporáneo necesitas validarte para llegar a ciertos mercados. ¿Cómo puedes hacerlo? De muchas formas. Una forma común de validarte, ¿okay? si tú tienes redes sociales, pues es publicar a más no poder. Si tú no tienes redes sociales, a lo mejor tú sí tienes una página web. Y si tu página web se ve mega, hiper espectacular, adivina qué, valida. ¿Me explico? Valida que tú eres un fotógrafo que está en cierto estrato social y eso valida. Lo que tú muestras es lo que te va a caer. Acabo de terminar un, un proyecto en estos días que lo he estado comentando, rosimartin.com. Por ejemplo, en este caso, este proyecto lo que está destinado a hacer es validar toda la cuestión semiótica, los tonos. Están compartiendo un mensaje y el mensaje es de que es una pareja haciendo fotografía y filmación de bodas y eventos. Todo el mensaje semiótico nos está llevando a eso. Desde que la persona entra puede dar por enterada y dar por concluido que el mensaje se está recibiendo, se siente. Los colores, todo el lugar, eh, toda la, la cuestión de la, de, la, de la página nos está llevando semióticamente a la necesidad de crear aquí una información de contacto. ¿Por qué? De entrada, físicamente, okay, a este fotógrafo difícilmente lo van a contratar, eh, eh, aunque podrían, lo van a contratar anglosajones que vengan a casarse a, 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 a Cancún. ¿Okay? ¿Por qué? Porque semióticamente. Todos los signos, toda la, toda la información visual semiótica me está diciendo que son fotógrafos de, bueno, aquí ya lo puedo leer, el mensaje es más concreto de Villa Hidalgo, Jalisco. También en Tequila, mira cómo nos da una, una, una información de que están en Jalisco, hay haciendas, este tipo de luz se da en haciendas. El vestido de la quinceñera nos da toda la información que necesitamos para empezar a filtrar clientes. ¿De acuerdo? Si yo soy quinceñera de estrato medio bajo, si mi evento va a costar unos mil dólares, en lo máximo dos mil dólares, es decir, cuarenta mil, cincuenta mil pesos mexicanos es lo que me voy a gastar yo en mi evento, que hay muchos, créeme. Inmediatamente voy a descartar contar a este fotógrafo, ¿por qué? Porque yo ya fui a ver vestidos y yo ya sé el vestido de la quinceañera vale más de lo, que va a, de lo que yo voy a gastar en todo mi evento. ¿Sí me explico? En base a la comprensión de la semiótica, desde mi discurso, desde mi página web, yo puedo estar diciendo qué clase de clientes me pueden contactar. Todo esto crea un embudo. Todo esto crea un embudo y me deja enfocarme de una mejor forma al perfil de cliente que quiero para mi proyecto de fotografía. ¿Sí me explico? Si yo pongo por qué? Porque semióticamente el cerebro puede leer millones de datos. Dentro de eso la etnia y el estado social ¿Cómo puedo validar entonces mi trabajo fotográfico simple y llanamente? Hay, hay formas de hacerlo, por ejemplo, con una buena página web, contratando modelos para tu portafolio nuevo, haciendo todo lo que tienes que hacer para tener un portafolio espectacular. Inmediatamente vas a notar la diferencia en cuanto a la percepción de tus clientes. No es lo mismo. Y, y, y creo que tenemos que hacer un programa de antes y después, porque no es lo mismo eh, buscar clientes eh, si yo tengo fotografías de personas y, o oh, oh, discúlpenme, por favor, no, no estoy siendo clasista, estoy siendo realista. Y una cosa de lo que me encanta de los colombianos, por ejemplo, es que manejan los estratos sociales de una forma muy natural. El colombiano, de menos en Bogotá, conoce los estratos sociales y los comenta de una forma muy eh, concreta, a diferencia de México, que parece que todavía se utilizan como cuestiones eh, eh, discriminatorias. Eh, en, en Colombia, el estrato social no se siente tan discriminatorio porque se incluye en la información, por ejemplo, si yo voy a rentar un departamento, yo le pongo "rento departamento en estrato 4", este con dos recámaras, recibidor, oficina y esa información semióticamente inmediatamente hace que el cerebro del interlocutor que está familiarizado con la forma de narrar los estratos sociales en Colombia identifique inmediatamente qué clase de departamento es. En Colombia se estila mucho, entonces, si yo digo, voy a vender mi casa, está en estrato 2, por el rumbo de la 17, ahí en Bogotá, inmediatamente el interlocutor va a saber qué clase de casa es la que estoy vendiendo. Y eso es semiótico. Cuando estamos hablando entonces de la semiótica, estamos hablando del cuidado de todos los datos, no solamente de los signos visuales o los elementos que en la película de Hancock se podría interpretar como el águila. Eh, si quisiéramos hablar de semiótica a una versión muy creíble o común o digerible o pasar una hora aquí hablando de... De algo sin hablar de nada, pues entonces podríamos de hablar. Ah, mira, la águila la van a repetir varias veces en la película. ¿Vieron? Mira, ya la repitieron o la presentaron justo en el momento eh, donde inicia la película. Por aquí eh, empieza con, con el águila en el, en el fondo. Ya la tiene aquí y empieza también con el águila acá. Ya la viste por ahí, ¿verdad? La van a presentar varias veces, tanto cuando Hancock eh, eh, inicia la película, eh, cuando ya se, se recupera de su alcoholismo, cuando empieza a tomar clases y todo ese rollo, van a repetir eh, una y otra vez la, el águila hasta que al final termina con el águila justo al lado de él, eh, etc, etc, etc. Van a poner el águila como todo en toda la película. Sí, eso sería un elemento de ancla, le llamamos. Eso sería un elemento de ancla. Anclan al cerebro, eh, anclan el cerebro del interlocutor con, la, con el águila, para que el águila acompañe toda la película y tenga un punto de ancla para que el cerebro se sienta todavía más eh, fluido en la historia. Esto sería como... Contar una historia eh, donde repitas algo o donde tengas un sonsonete En la música se utiliza también, ¿no? Eh, en cuánto me lo das, en 20 pesos. En cuánto me lo das, en 20 pesos. Rebájalo de ahí, que no se puede. Rebájalo de ahí, que no se puede. En cuánto me lo das, en 20 pesos. Y el, el 20 pesos y el número de sílabas que se repiten continuamente... Ayudan a que el cerebro entienda toda la narrativa semióticamente de la canción. Eh, eh, todos los países, en todos los idiomas, tienen música que incluya sonsonetes que sean fáciles de digerir. ¿Por qué? Si yo quiero estar bailando con mi familia, si yo quiero estar bailando con mi familia en estas fechas navideñas, por ejemplo. Pues no puede ser música que me obligue a poner toda mi atención en la letra, ¿estás de acuerdo? Ni en el tipo de composición. Yo no puedo estar bailando con mi chava y disfrutando del baile de mi chava, escuchando Penélope con su bolso de piel marrón, sus zapatos de tacón, su vestido de domingo. Penélope se siente bien, ¿sí me explico? Esa, esa música, o tener no es signo de malvado, no tener tampoco es prueba de que acompañe la virtud. Pero el que nace bien parado en conformarse de lo que anhela no tiene que invertir en salud. Mi canción es del cielo. Eh, la, ese tipo de música eh, va a obligar al interlocutor a poner toda su atención en la letra cosa que no queremos para bailar, ¿verdad? En cuanto me lo das, eh? Eh, 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 son situaciones ancla dirigidas, obviamente, a una intención de eh, gustar a un público masivo. El bueno, el malo y el feo, por otro lado, una obra de arte que no podríamos decir que es mejor que, que Will Smith en Hancock, ¿ok? Es decir, las dos películas son buenas, están dirigidas a un público específico y las dos películas cumplen su prometido en cuanto al público al que van dirigido. No podríamos decir entonces que una... Una es mejor que la otra, ¿en qué sentido? Acuérdate que somos seres irracionales. Si a mí me gusta el séptimo arte, si yo soy de los que se validan, fíjate, eh, pues ahí te va un tip, ¿ok? Hay muchos marrones que andan por ahí, oh, yo sé, de, yo la verdad es que yo te puedo decir que yo no sé, ¿ok? Pero podría aparentar que sé. Bien. Si yo te digo, oh, me encantó la obra de Giuseppe Tornatore en la música del bueno, el Hermano y el Feo, este eh, películas como Malena, fenomenales. Que sí es cierto, te las recomiendo muchísimo y me encanta. Eh, el, con el director eh, 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 Ennio Morricone en la música, perdóname, el director Giuseppe Tornatore, una obra de arte. Hicieron varias películas juntas. Ok, semióticamente hay muchas personas que aprenden a validarse aprendiendo. Cosas que suenan rembombantes. Tienes que tener cuidado ahí también con eso, para poder identificar quienes hablan de lo que saben y quienes aprendieron a aparentar, a hablar cosas que no tienen idea. Desgraciadamente ahí entramos la mayoría de los fotógrafos. Como somos seres irracionales y lo único que necesitamos es validación, aprendemos a... Aparentar. Si, si te preguntan, ¿y qué es la fotografía? Oh, no, es que la fotografía es eh, capturar la luz. Qué poético suena, ¿no? ¿no? La gente que no tiene idea ni le importa van a decir, ¡Uh, sí sabe! ¿Ok? Si alguien dice, No, es que tienes que ver como fotógrafo. Oh, sí, sí, no, se ve que él sí sabe. si sí me explico. Eh, y la verdad es que Aprender a decir, tienes que ver con fotógrafo, la fotografía es capturar con luz, la fotografía es congelar el momento, pues honestamente y con todo respeto, espero que esto no lastime susceptibilidades, pues es muy barato. Es muy barato aprender a decir, la fotografía es congelar el tiempo, pero ser consciente de lo que estás diciendo cuando estás hablando de congelar el tiempo es muy complejo. Cuando estamos hablando de congelar el tiempo, entonces estamos hablando de entender que el cerebro lee información en un segundo y que dentro de la información que podemos ver, o podemos digerir, o podemos compartir, podemos incluir millones y millones de datos. Entonces, tal vez tendrás que poner un alto para poder acomodar mejor las manos, porque si las manos están mal, va a haber información de estrés en la toma. Si organizamos los elementos en el caso de las fotografías familiares, por ejemplo, podemos entender y podemos ver y sentir en las fotografías de eh, familias menonitas en México, por ejemplo. Podemos ver si, pode, si ponemos atención y entendemos los temas semióticos en su fotografía, podemos entender su cuestión tan marcada de jerarquías familiares. Si te fijas, podemos ver el, la jerarquía desde la fotografía. En la fotografía se nota la jerarquía y esto ayudaría no solamente a tomar mejores fotografías, no solamente a tener un mejor discurso visual, ayudaría también en las familias a poder organizar y marcar de una forma más intencionada su jerarquía y poder controlar eh, eh, de una mejor forma la relación de los miembros. Si tú te fijas aquí, cosa que eh, insisto, esto puede, puede, podría verse como un extremo de la comunicación, pero si tú te fijas aquí, podemos ver cómo el hombre está sentado en la parte patriarcal de la toma, por decirlo de alguna forma. El hijo mayor está seguido del hijo menor que van a su derecha. Ok, y tenemos acá a las hijas de menor a mayor también. Esto es espectacular. Esto es fenomenal. Si tú tienes dos hijos en casa, necesitas sentar al menor más lejos de ti. Y en la mayoría de los hispanos, sentamos al más pequeño cerca del papá. En cuanto el niño aprenda a comer solo, me lo sientas lo más lejos posible. ¿Por qué? Sentar al hijo más pequeño lo más lejos posible le va a dar el mensaje semiótico le va a dar el mensaje de respeto a su a su siguiente en jerarquía. Si tú sientas al menor más cerca de ti como padre, como patriarca de esa familia, y aquí por favor, no quiero no quiero eh, meterme en temas de feminismo o de machismo, todo lo contrario. Estamos hablando de de comunicación, y uno de los problemas más grandes en una relación es la usurpación del tema del macho alfa, lomo plateado, barba leñador que se necesita para que el ser humano, el masculino, pueda desarrollarse. Si no le estás quitando su propósito, desde hace 20 o 30 años para acá. A alguien se le ocurrió que la cosa ya era muy difícil. La mujer tiene que trabajar. Y en muchos casos, y déjenme, les aclaro a mi, mi opinión al respecto, la mujer no tiene que trabajar jamás. La mujer puede trabajar cuando quiera hacerlo, pero no tiene que hacerlo. Si ¿Sí me explico, el hombre tiene que ser lo suficientemente jerarca para poder solucionar las cuestiones económicas, emocionales del, del matrimonio. Si la mujer quiere trabajar y desarrollarse eh, en la cuestión laboral, puede hacerlo, puede hacerlo definitivamente. Claro que puede hacerlo, pero hay una gran diferencia entre la mujer pueda trabajar si es que lo desea y tenga que trabajar. Son dos cosas muy diferentes. Una cosa es que pueda hacerlo y otra cosa es que tenga que hacerlo. Es decir, la mujer tiene derecho más no obligación en una familia de trabajar. Entonces, aclarando ese tema, veamos cómo aquí eh, la información que, es, que o sea, obviamente no es. No es en la mayoría de los casos no es intencional, se va eh, eh, heredando generación tras generación. En muchos casos, la mamá se sienta en el lugar del papá. ¿okay? Y al papá me lo mandan para acá. Pues todos los días le estás dando información de que no es, ese, no, no es el arma, no es el patriarca de la familia. Entonces le estás dando información por no saber. Estás descomponiendo o se está descomponiendo el núcleo, el núcleo familiar. Así de importante es la semiótica en la cuestión fotográfica y la, la, la posibilidad que tenemos nosotros los fotógrafos de colaborar en las fotos que hacemos a la mejor unión familiar de las familias que retratamos. Wow esto de hacer fotografías se está volviendo más interesante que eso de hacer fotitos nada más. ahora podemos incluir información semiótica en la fotografía que en la continua repetición es decir si tú haces una foto familiar veamos esas fotos donde todavía no se usaba lo que se está usando en esta eh, humanidad contemporánea eso de y créeme si, si, si tú eres pareja trabajan los dos y te vendieron esa idea de que no, no, es que la vida hoy es muy difícil, tenemos que trabajar los dos para subsistir. Eso no es cierto. Eso no es verdad. Si quitaran a tu mujer de la, de la ecuación, tendrías que resolver sí o sí la cuestión económica de la familia. Eso me pasó a mí. Al perder a, a la mamá de mis hijos que falleció hace muchos años, yo la tengo en su Santa Gloria, fíjate la costumbre semiótica de la educación que me dieron, ¿verdad? Eh, tuve que resolver la cuestión, o sea, o no comían, eh, no puedes dejarlos morirse de hambre, ¿verdad? Tampoco puedes correr. Ay, ah, pues adivina si sí se puede. Entonces, si yo pude, todos pueden. Y, y, y la verdad es que no es una cuestión, eh, 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 es una cuestión de más de zona de confort. Sí, sí, es difícil la vida ahora. Hay que trabajar los dos porque, definitivamente, si no, no se puede. Pues no, no es cierto, sí se puede y si tú como hombre te, 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 te fortaleces y dices, yo puedo salir adelante, y yo voy a ver cuánto y cómo y dónde y a qué horas, y metes urgencia en tu vida, metes eh, intención en tu vida, metes eh, 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 valor en tu vida, aprendes a jugar con el miedo, te enfrentas a todo eso, adivina que puedes incrementar el ingreso familiar suficiente para que no dependa del ingreso de dos personas lo puedes hacer. No me vengas con tonterías de que la vida, eso es, eso es fácil decirlo, ¿verdad? Es lo mismo decir que la gente no paga, aquí no valoran mi trabajo, es que aquí no se puede. Esas son estupideces que nos han ayudado a seguir viviendo sin responsabilidad. Eh, no, no, aquí los, es que aquí los clientes no pagan. ¿No pagan qué? Muéstrame. Aquí no, ¿Cómo va el paquete de 30 pesos? Aquí la gente no lo paga. A ver, muéstramelo. Muéstrame tu paquete de tres mil dólares. Muéstrame tu paquete de mil dólares. ¿Cómo que la gente no lo paga? Muéstramelo. No, pues para qué lo hago si la gente no lo paga. Pues, ¿De qué estás hablando? Entonces, estás esperando que un cliente llegue y te diga: Oye, ¿no tendrás un paquete de tres mil dólares que me vendas, por favor? Es que los que tienes de mil dólares no me gustan. Ay, ¿no tendrás uno de tres mil que me vendas? ¿De qué estás hablando? ¿Te fijas que no somos seres racionales? Somos seres irracionales, es espectacular. Yo, como ser racional, voy a poner un paquete de 30 mil dólares, de, de 3 mil dólares. Oye, pero si no se vende, no me importa, no lo estoy poniendo para que se venda, lo estoy poniendo para mostrar y definir territorios. Wow, semiótica. Todo es semiótica. Aquí podemos identificar entonces que es ven raro los menonitas para quienes no somos menonitas. Y los que son menonitas cuando ven a personas que no son menonitas dicen ah este que no es menonita todo es semiótica la forma en la que se miran la forma en que se tocan la forma en que se abrazan vamos a ver eh, padre eh, hijo se abraza eso es fenomenal para que puedas tomar en cuenta las posiciones en cuanto a abrazos. Estos tipos de abrazos están eh, 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 desperdiciados, por decir de alguna forma. Este es el abrazo ideal de padre e hijo. Fíjate cómo se siente mucho más protector, a pesar de que el hijo ya esté grande y se ve súper capaz, tiene una computadora, todo eso es semiótica. Los brazos del padre están por encima de los brazos del hijo. Esto semióticamente nos está dando un mensaje de protección. El padre está protegiendo a su hijo. Fantástico, ¿no es así? En este caso se ve raro y causa contraste porque eh, los brazos del hijo están por encima de los brazos del padre y aquí el mensaje nuestro cerebro lo va a interpretar como aberrante. Estamos hablando de un hijo que tiene un hijo que es su papá. ¿Te fijas cómo cuando estamos hablando de semiótica estamos hablando de un tema tan complejo que podría ayudarnos a entender mejor nuestras relaciones intrapersonales? Si tu novia llega y te abraza siempre con los brazos así arriba, es porque esa novia no quiere una pareja, quiere un hijo. ¿Sí me explico? Así que, oye, oh, oh, ¿qué hago? ¿Termino con mi novia porque siempre me abraza por arriba? No, pero lo que puedes hacer si te interesa esa relación es que cuando tu novia quiera abrazarte por encima, metas tu brazo y la obligues a bajar uno de sus brazos para poderte abrazar de, de, de igual a igual. Este es un abrazo de igual a igual. Aquí estamos viendo uno de los brazos del papá por debajo y el otro por arriba. Aquí se están abrazando como iguales. Déjame decir una cosa: en la mayoría de los casos, cuando un hijo no te respeta, es porque no conoces de semiótica y dejas que te abrace así, pero siempre. Aquí podemos entender que es un abrazo de cariño. De vez en cuando el hijo también protege al papá y es cómodo. Ah. En la cuestión de parejas, el abrazo puede ser eh, eh, a veces la mujer encima, a veces el hombre encima, porque ciertamente también los hombres necesitamos un pecho en donde refugiarnos de vez en cuando. Pero imagínate, o mejor dicho, pon atención en la constante. ¿De acuerdo? Si tu esposa siempre te abraza por encima, entonces la mujer quiere dominar y quiere eh, eh, instintivamente llevar las riendas del matrimonio. ¡Bájala! Para que puedan balancear ese rollo. Todo lo contrario, si la mujer siempre se te va abajo, pues oye, pues que se busque otro papá, porque lo que está buscando de ti es la protección paterna. En el en los toros, por ejemplo, cuando sale el, el, el toro que lo van a cornear, se quiere regresar. Eh, dicen, eh, lo que llaman eso es que busca la querella, ¿verdad? Busca el, el, la protección de su madre. El toro no quiere pelear, él está asustado, ¿verdad? Eh, eh, a veces tienen que pincharlo para que se, para que la adrenalina lo haga luchar por su vida y, 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 y usar ese miedo. Eh, 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 no me pongo ni en pro ni en contra de las eh, eh, corridas de toros. Lo que sí es que el toro busca la querella, busca el cariño de su mamá, la protección de su madre. Esto es impresionante para poder mejorar nuestras relaciones intrapersonales. Estamos hablando de semiótica. Hablar de semiótica nos va a llevar a la perspectiva que en el caso visual puntualmente podemos entender como normal, picado y contrapicado. Ver a un hijo, por ejemplo, en picado, chavos se nos fue el tiempo, la verdad es que es un tema muy complejo, yo creo que voy a tener que abrir un segundo programa al respecto porque se nos fue el tiempo, ni siquiera sé si están por ahí en vivo si me pueden dar eh, 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 si me pueden dar signos de vida, están por ahí, no están por ahí. Si les está gustando el tema, me ayudará muchísimo que envíen corazones en este momento para ver quiénes de ustedes están en vivo, quiénes están realmente aquí participando, escuchando. Órale, ya por ahí hay unas manitas arriba. Fantástico. Pero el tema es muy complejo y no solamente, insisto. Abarca el tema visual, que es donde quisiéramos dejarlo los fotógrafos, el tema de la semiótica, abarca absolutamente todo. En la semiótica, por ejemplo, podemos ver cuando el compadre está siendo infiel y, y, y abraza a una chava de una forma rara. La semiótica es impresionante, el timbre de voz. Una persona infiel cambiaría eh, eh, la sudoración, la retina de los ojos, absolutamente todo. Y ahí diríamos, ah, sí, eso es del, 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 del lenguaje corporal. Estamos hablando de semiótica, ¿verdad? Eh, semióticamente podemos utilizar información. Para, para semióticamente aquí nos están diciendo que el papá guía al hijo hacia un porvenir, ¿verdad? Mira aquí cómo estamos eh, semióticamente recibiendo un mensaje de padre e hijo, el padre está guiando, aquí cómo estamos eh, recibiendo un mensaje de protección, papá y mamá están protegi protegiendo y edificando una familia. Muchísimos temas que, insisto, nos ayudarían a vivir mejor. Ya, ya se me secó cuando hablamos de semiótica podemos decir entonces así como estamos acostumbrados a ¿y qué es la fotografía? capturar con luz es una tontería ¿verdad? que no podríamos decir que no lo es porque es capturar con luz, cuando hablamos de semiótica también podríamos decir oh, la es el, el la lectura de los, de los signos, ¿verdad? Como el águila de Hancock. Hancock. Eh, y sí, pues sí, no podríamos decir que no es eso. Pero eso se queda muy corto cuando hablamos de semiótica a un nivel medio avanzado. Y si entendiéramos eso, podríamos entonces entender cuando nuestra pareja, si tú eres mujer, inmediatamente cuando te abrace, puedes entender que anda cansado y que quiere protección y puedes protegerlo. De la misma forma puedes entender cuando quieres ser macho alfa, lomo plateado, barba de leñador y lo dejas ser lomo plateado, barba de leñador. No pasa nada. Si tú eres mujer y quieres que tu hombre sea más eh, responsable, que sea más eh, eh, fuerte en la familia, abrázalo de lado. No te cuelgues abajo y no te cuelgues arriba. De, abrázalo de lado y eso semióticamente va. Eh, eh. Ok. En este tipo de abrazos podemos ver, insisto, esto no, no, es, no es una cuestión total porque tendríamos que ver cuál es la constante. Okay. La variable puede ser que a veces el hombre se va abajo y a veces se va arriba, pero si es constante, que siempre se va hacia abajo, entonces es donde podemos tener problemas. Aquí podemos ver este tipo de abrazo donde podemos ver que ella está cariñosamente eh, abrazándolo y, y, y mostrando protección hacia él, cosa que a hombres les gusta, a hombres no. Pero ese es el mensaje. Este sería un abrazo perfecto de familia, de pareja, perdón, y este sería el constante. ¿De acuerdo? Si tú quieres mantener una relación equilibrada con tu pareja, aprende a abrazar de esta forma. Abrazarlo de esta forma le va a decir, te amo. Fíjate todo el mensaje semiótico que puedes dar con un abrazo. Abrazarlo de esta forma va a decir, te amo, pero somos iguales. ¿Va? Entonces, tan solo con el abrazo podríamos evitar todos los discursos y problemas eh, eh, de machismo y feminismo. Tú quieres ser igual, eres mujer y quieres ser igual que un hombre o tener la misma eh, 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 oportunidades. Tú eres hombre y también quieres eh, aprender a trabajar con tu machismo. El abrazo entonces tendrá que ser cruzado. En el abrazo cruzado se dice te amo pero somos iguales tenemos la misma jerarquía la responsabilidad del matrimonio es de los dos ni mía ni tuya de los dos las participaciones en el matrimonio pueden ser diferentes porque de entrada es valiosísimo tener una mujer en casa a veces es mucho más valioso que tenerla trabajando que ¿Okay? esto puede gustar o no es simplemente un punto de vista una mujer en casa ordena y organiza y hace que sea más fructífero y que se distribuya mejor el ingreso que trae el hombre. Una pareja en donde la mujer está administrando la, la casa siempre va a ir arriba, siempre vas a notar, bueno, no siempre, pero vas a notar que eh, eh, año con año hay progreso. De ahí, en las eh, sesiones de novios puedes usar los tres abrazos porque no es la constante, ¿sí me explico? No es la constante en, en una sesión fotográfica, pero si tu familia siempre te abraza, si tu pareja siempre te abraza por arriba, puede ser una señal de focos rojos, ¿de acuerdo? Eh, aquí mira. Te fijas cómo se siente semióticamente que ella está dominando eh, la relación. Insisto, esa es la cuestión variable y la cuestión constante. Si constantemente, si la constante es que la mujer te abraza por arriba, aprende a dejarla. Si la constante es que tu mujer te abraza por abajo, que quiere un papá, pues aprende a subirla también. ¿Sí me explico? Y es fenomenal. Todo eso es semiótica. Y eh, déjenme ver si puedo compartir directa, directo el, el, esto para, para escuchar algunos, eh, algunos eh, algunas fracciones de la increíble obra de, de Ennio Morricone. Con esto termino el programa del día de hoy, con esto terminamos esta masterclass. Espero que haya sido de su agrado. Este, denme un segundo aquí. Esperemos que el audio se, se comparta también. Lo voy a usar bloques nada más para asegurarnos de que no nos vayan a banear el, el video eh, eh, por usar música de alegría, pero tan solo con la cuestión semiótica que abarca todo, no solamente las cuestiones visuales, podemos entender entonces esto. No hay nada que explicar. ¿A dónde te lleva esa música? lejano este, ¿de acuerdo? No hay nada que explicar. Ya. ¿Ve? Entonces, Ello Moricone definitivamente tenía la intención de transportarte por medio de la música a una situación totalmente concreta, que sería el lejano oeste. Con esa música, te imaginas hasta los matojos de hierba, el desierto seco. Y es fenomenal. La fotografía, amigos y amigas fotógrafos profesionales, es un increíble canal de comunicación. Puede ayudarte mucho más de lo que crees, en muchos más temas de lo que crees. Te puede hacer mejor amante también. Te puede hacer mejor pareja. Te puede hacer mejor padre. Te puede hacer mejor hijo. Cuando estamos hablando de fotografía, estamos hablando de un lenguaje completo. ¿Qué es lo que lee el cerebro cuando ve una imagen? Luz, equipo. Intención, equipo. El cerebro puede reconocer si la foto fue tomada con un 35, con un 85, con un 200, con un 105. El cerebro puede reconocer si la apertura es 2.0, 1.8, 1.4. Toda esa es información que se acumula en el mensaje que tú quieres compartir. A fin de cuentas. En el caso de los fotógrafos, necesitamos incluir una toma de decisiones en nuestro trabajo visual. Diagonal, triángulo, composición en punto, en espacio, en elemento. Retícula. Luz. ¿Muestro la fuente de luz o siempre oculto la fuente de luz? Hay fotógrafos que pueden crear una constante ocultando siempre su fuente de luz. Ese fotógrafo nunca muestra su fuente de luz. Hay fotógrafos que nunca muestran su fuente de luz. Hay fotógrafos que siempre muestran su fuente de luz. Tan solo con el hecho de ocultar tu fuente de luz y hacerlo constante, tendrás tus variables, pero la constante será ocultar la fuente de luz. Puedes entonces crear un proyecto mucho más fuerte y un estilo mucho más propio que la gente pueda identificar. Muchísimas gracias por estar conmigo el día de hoy. Les súper recomiendo, les súper recomiendo encarecidamente hacer el curso de solución total. Incluye todo el lenguaje visual que puedas necesitar, no solamente para hacer mejores fotos, sino para comprender la fotografía a un nivel personal que te obligue a hacer una introspección de tu proyecto, de quién eres tú, de hacia dónde vas y de buscar definitivamente antes de que cualquier situación económica que crees eso no será problema el bienestar emocional, conocerte y ser feliz ya con lo que tienes. Eso es la fotografía como cualquier disciplina, como la música, como, el, las, eh, como el, eh, 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 las actividades eh, 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 um, físicas, los eh, deportes, como cualquier deporte puede ser entonces una disciplina que te va a obligar a hacer eh, ejercicios de introspección si es que lo quieres, si es que quieres buscar más y necesitamos fotógrafos que quieran buscar más, necesitamos seres humanos que quieran buscar más. Que no se conformen con decir la fotografía es congelar el momento. Oh, sí. Por dentro sabes que no tienes idea de lo que estás diciendo, pero como se escucha bien y como eres bien recibido, pues lo dices. Pero la realidad es que no tienes idea y tú lo sabes. Oh, sí, la fotografía es congelar con luz. No tienes idea de lo que estás diciendo, pero como suena bien, para ti es suficiente. Necesitamos personas que no se queden ahí. Que no les sea suficiente aprender a decir tonterías para ser bien aceptados socialmente. Necesitamos personas que quieran escarbar más, que se pregunten, que digan sí, la fotografía es congelar con luz, pero ¿por qué? ¿Por qué dicen eso? ¿Realmente son conscientes de eso? ¿Qué quiero hacer con mi proyecto visual? ¿A dónde quiero ir? Y saber que todos los días tendré que aprender algo nuevo. Y está fabuloso. Raúl aviso. Muchísimas gracias. Si tiene dudas, referente al tema, eh, que es súper buena información. Totalmente he recomendado el curso. Muchísimas gracias. Edwin, leemos, saludos a Colombia, Edwin, con mucho gusto estás por allá. Seguimos, túndale, hasta que se se Ya tengo aquí una conferencia durísima. Muy interesante, dice José Juan. Fantástico, muy interesante, excel excelente tema. Ariel, saludos, que corazón. ¿Cómo te va? Excelente información para que eh, eh, informar por la página web. Ahora entiendo muchas cosas acerca de los clientes que me contratan. Totalmente. Si tú muestras cierto tipo de clientes, te van a caer cierto tipo de clientes. Hola, ya llegué. Dice por ahí: en los 80, los colores de la ropa eran mucho más saturados que los. Y inmediatamente o inmediatamente en una película que evoca los 80, se nota, ¿verdad? Lo presumen. si me explico. Eso es, es fenomenal. Eh, eh, gracias, me encanta cómo explicas todo. Un sos un genio, también me haces reír. La fotografía es pintar con luz, suena bien, claro, y es que no podríamos decir que no lo es, pero hay mucho más que, que, que decir eso. Um, saludos a mi esposo que ayer fue su cumpleaños. Saludos con mucho gusto, esposo de Rebeca. Felicidades, te mandamos un abrazo. Recibe un abrazo de tu amigo Raúl Luis de acá de, de Guadalajara. Esperemos vernos pronto. Este, ustedes que siempre agarran mi programa para estarse diciendo que se aman y todo. Come on, guys, get a room. Saludos con mucho gusto, carnal. Feliz cumpleaños, Isaías Albarrán. Saludos hasta Guerrero. Creo que estás por allá con mucho gusto, muchachos. Muchísimas gracias por haber estado conmigo el día de hoy. Un programa bastante largo, bastante cansado, bastante complejo. Si te interesa a profundizar en los temas de la fotografía a un nivel concreto del lenguaje visual, te súper recomiendo este curso. Este curso. Te súper recomiendo. ¿Cómo sería? ¿Así? <laughs> Te súper recomiendo este curso, solución total, puedes encontrarlo en photofest.mx, tenemos un cierre de año espectacular y definitivamente creo que valdría muchísimo la pena que inicies el 2021 con información concreta que pueda ayudarte a llevar a tu proyecto fotográfico a un nivel realmente interesante. Si eres fotógrafo de hacia y eventos... Recuerda que el hecho de firmar bodas y tener agenda llena, o mejor dicho, deja abierta la posibilidad de que, aún con agenda llena y aún con gente pagándote lo que te pagan, pueda ser posible que no sabes tomar fotografías. Es igual que todo. Simplemente tener abierta la posibilidad de poner, poder aprender más mejor. <laughs> Es que tú y yo estamos locos, Lucas. Es impresionante, chavos. Me despido de ustedes de este masterclass. Este, te recomiendo si, si sabes de alguien, nos ayudará muchísimo. Si sabes de alguien que le gusta la fotografía y estos temas un poco más profundos fotográficos, compártele el programa. Comparte el programa, nos ayudará. No tienes idea cómo. También te recomiendo que si estos temas son de tu interés, ya sea en Facebook o en YouTube, que transmitimos de forma simultánea en las dos plataformas, le des like y seguir, actives las notificaciones para que las siguientes publicaciones te lleguen sin problema. ¿Cómo es posible? Eh, es posible que algunos de estos videos desaparezcan inmediatamente después de la grabación y se vayan a nuestra área de colaboradores de Facebook. Si eh, te interesa apoyarnos de otras formas, también puedes hacerte colaborador de la página. No es requisito, pero nos ayuda muchísimo y también tendrías por ahí acceso a más contenidos. También puedes ayudarnos con estrellas. Aquí en, la, en el programa te da la opción Facebook de enviarnos estrellas. Y eso también es una buena forma de mostrar tu aprecio y que valoras estos programas. De cualquier otro modo, el hecho de que los veas para nosotros es algo de lo que podemos eh, eh, estar contentos y agradecidos con todo. Mi nombre es Olga Lavín, muchísimas gracias. Nos vemos en la siguiente transmisión, otro masterclass, posiblemente sigamos con el tema semiótico. Déjame saber aquí en los comentarios, por favor, qué temas te interesarían en la cuestión fotográfica para poderlos agregar en las siguientes transmisiones. Muchísimas gracias por favor de su atención. Que pasen muy buenas, muy buenas noches.